Siempre es un placer y estoy encantadísimo estar en el Puerto de la Cruz, aunque me hubiera gustado que esta entrevista lo hubiéramos hecho en La, en la Ranilla, pero todos se andará. A... Estamos con el alcalde del puerto, Marco González, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas y, y para la próxima vez, no Hemos, quizás por cercanía y por agenda, estamos aquí en un lugar tan emblemático como también. es la plaza de la, de la iglesia que que presume de identidad, de patrimonio y también de sus jardines y de ese cuidado y, y, y mimo que le estamos intentando poner a nuestra ciudad, ¿no? Eso te iba a decir, bien cuidaditos como en muchas zonas del, del Puerto de la Cruz, en eso no puede haber quejas. Bueno, siempre hay deficiencias, ¿no? Porque parece que no, pero el, el Puerto de la Cruz tiene comparado con municipios muy colindantes el doble de zonas ajardinadas, sobre todo porque ahora estamos preparando el pliego de contratación nueva y hemos visto la licitación de otros municipios y duplicamos, incluso triplicamos a otros municipios porque las lo zonas notamos, ajardinadas ¿eh? del puerto pues son mayores las de, que tiene nuestra eh, ciudad e incluso eh, en los barrios. Por lo tanto habrá una mejora también con esa nueva licitación, pero es verdad que especialmente el, el casco la, la cuidan los jardineros municipales y yo creo que esta Plaza de la Iglesia, Víctor Pérez, la, el, la Plaza Joaquín de Viera y Clavijo, que el Paseo de las Palmeras, que todo presume identidad de un cuidado. Y por poner algún ejemplo, la calle San Juan, que se ha convertido en una auténtica sí, referencia con sus zonas ajardinadas nuevas. ¿Cómo ¿no? van las cosas por el puerto? ¿Presupuesto ya aprobado? ¿Hay perras en el ayuntamiento? Sí, bueno, hay salud financiera. De hecho, en el último pleno se aprobó el plan de tesorería para 2025. Y vuelve a, a darnos indicaciones del trabajo que queda todavía por hacer, que es mucho, pero que no hay que recurrir a ningún activo financiero, ni hay que volver a pedir créditos, esas cosas. que durante tantos años fueron común en el puerto, por lo tanto, hay equilibrio, hay salud financiera, hay músculo. Y falta seguir dándole al ayuntamiento esa capacidad de gestión. que está basada en los recursos humanos, que son luego quienes tienen la oportunidad de poder gestionar. Todos esos fondos económicos y todas esas eh, posibilidades financieras que tienen eh, eh, las arcas municipales, que gozan de buena salud, que falta mucho personal para poder gestionar mejor esas posibilidades y, sobre todo, algo también que es una tarea para este mandato, que es tal y como dicen muchos de los informes técnicos, que es la necesidad de actualizar ordenanzas. Por decir algo, imagínense solita. que hay algunas ordenanzas que todavía están en pesetas. ¿En serio? Eh, por lo tanto, que un ayuntamiento que necesita de recursos, que gestiona y que tiene que dar servicios de primera calidad a nuestros residentes, a nuestros visitantes, etcétera, no puede permitirse el lujo de tener ordenanzas que son del 2010 o, como digo, incluso algunas todavía en pesetas. ¿no? ¿De cuánto es el presupuesto, alcalde? Pues este presupuesto tiene un presupuesto inicial, porque por suerte esas reglas fiscales nos va a permitir todavía aumentar eh, esa... En capacidad llegaremos a un presupuesto final definitivo de más de 50 millones de euros. Con esa incorporación del remanente se aprobó un presupuesto de 42 que, que nos ha permitido pues dar cobertura a este presupuesto inicial que no fuese prorrogado que estemos trabajando para poder invertir ahora en el capítulo 6 de inversiones en el capítulo 4 para recuperar las políticas de subvenciones también después de algunos años ausente en esta ciudad y que desde el mandato pasado ya se están aplicando para todo el tejido asociativo, cultural deportivo, etcétera de nuestra ciudad no porque aquí no había subvenciones? Por ejemplo a los clubes deportivos, por ejemplo Claro, mientras estuvimos en, el, en un plan de ajuste se tuvieron que eliminar eh, no se han hecho inversiones, ni se hicieron y si hacía capítulo 4 de subvenciones, por lo tanto ha sido muy duro para todos los colectivos que forman parte de nuestro municipio, que han sobrevivido sin esa eh, eh, ayuda de la administración local que, lo que hemos entender. recuperado. Bueno, entendemos al final, es verdad que hay una merma de tejido asociativo, de que eh, las asociaciones también están mermadas de recursos, que han sido muchos años de ausencia. Como en la política de recursos humanos, esta mañana le recordaba a alguien que después de 19 años se sacaban las primeras 14 plazas de policía local, o después de 12 las 7 plazas de administrativos. Seguimos teniendo una deficiencia, eh, destapándose mantra que durante tantos años las derechas hablaron de el presupuesto municipal que decía que todo era capítulo 1 y que estaba desbordado el ayuntamiento por los gastos en personal y yo solo me he encontrado despachos vacíos y gavetas vacías. Ni personal ni proyectos para esta ciudad. Por lo tanto, es muy difícil retomar el, el pulso a una administración como la del puerto. El mandato pasado fue el primero en el que ciertas cosas fueron tomando rumbo y ahora tenemos estos otros tres años ya de este último mandato, de estos cuatro, que quedan que muchas cosas por hacer ¿no? y Pero, muchos objetivos todavía que cumplir. Ya que nombras capítulo uno de personal, ¿cuánto se puede ir en personal aquí en el puerto de la Cruz? Pues tenemos un uno. coste aproximado de un 20% del presupuesto. Ahora mismo para que la gente se pueda hacer una idea. También está con el 60% los, los complementos y demás. Por eso digo que no es tanto del, uh -huh. del presupuesto. Es verdad que luego hay un capítulo uno que no pertenece a personal que también genera empleo, es decir, toda la prestación de servicios, porque tenemos concesionadas es todos esos servicios, tenemos también, eh, eh, en este caso, las transferencias al organismo autónomo local, que también son empleados públicos, si verá que cuantificar realmente todo lo que es personal, porque no solamente es el personal del ayuntamiento, también son las transferencias que hacemos a la empresa pública Pamarsa, al Museo Arqueológico, a la Universidad Popular y su Escuela de Música, es decir, en general, a también a las empresas que se pagan. Eh, por la prestación de los servicios y que mmm, tienen los servicios que tenemos. ¿no? Pero es verdad que hay, hasta que no encontremos cierto equilibrio financiero, hay poco margen en el presupuesto municipal. Para tomar decisiones en aquellos que realmente son gastos voluntarios porque el presupuesto está muy comprometido con los contratos de servicios con el capítulo 1. y por lo tanto, mientras tengamos esa posibilidad, el remanente propio que gestiona las arcas municipales irá mayoritariamente siempre destinado a las inversiones que hemos visto también durante el mandato, más calles asfaltadas que nunca, bueno, lo que estamos por ahora todavía disfrutando ¿no? de poder tener esa capacidad de seguir invirtiendo. ¿no? y sembrando para recoger, incluso también con otras administraciones públicas como el gobierno canaria o el cabildo de Tenerife. Así es, la gente piensa que a veces cuando te subvencionan un plan el ayuntamiento no tiene que poner nada, o incluso conocemos algunas noticias de planes de infraestructuras culturales, como hemos conocido esta semana del polvorín, y son procedimientos de tres casi mandatos, entre que unos lo piensan, unos lo ejecutan, uno busca el dinero, llega, lo actualiza, y bueno, son a veces la administración es muy tediosa y no la sufren solamente la, la ciudadanía, también la sufrimos los políticos que tenemos que tomar decisiones, que gestionar y que no podemos ir al ritmo que queremos. ¿no? Y, y eso es un, forma parte del sufrimiento, eh, de, de, de esa necesidad que los que estamos al frente de la administración pública reconozcamos esas deficiencias y esas dificultades para vivir en cierta armonía, ¿no? porque carencias tenemos todos en nuestras vidas pero también en la propia administración y, sobre todo, porque eh, los eh, procedimientos son eh, muy lentos. Lento ¿no? y, y, y eso la gente no lo entiende, pero cuando uno intenta planificar la faltada de una calle o sacar a, a contrato un nuevo servicio de ayuda a domicilio, eso, ¿eh? podemos estar hablando de dos años y medio, oh. entre pliego, después planificación, después informe, después sí, sí, estamos hablando de mucho, mucho, mucho tiempo. Por eso no se puede... Eh, aunque las elecciones sean cada cuatro años, es muy difícil valorar a ningún gobierno, o sea, del color que sea, en una gestión de un mandato solo. ¿no? Pero esto es una gestión de continuidad de todas formas, del anterior, ¿no? Bueno, esto es un modelo de ciudad, lo primero, que tiene una capacidad de devolverle a Puerto de la Cruz lo que es suyo, de gestionar mejor sus propios recursos, de equilibrar también los recursos, de seguir potenciando políticas sociales, no solamente de, de beneficencia o de ayuda social, sino en la mejor política que se puede hacer para ayudar a las familias que es generar una ciudad que genere empleo y que Puerto de la Cruz a día de hoy tiene unas cifras menores que cuando se empezó a contabilizar los parados en esta ciudad. Ahí ahora mismo Por lo tanto, no sé si a 2800, 2900, hay una ya hemos conseguido eh, bajar esa cifra tan famosa que durante tantos años manteníamos de más de los 3.000 parados, ¿no? ¿Qué es decir? ¿En porcentaje eso cuánto puede ser más o menos? Pues tenemos 32.000 habitantes, lo que pasa que el número de parados no siempre es la población activa, ¿no? Habrá que calcular de esa población el número de o el porcentaje de jubilados y de niños en edad de no trabajar, evidentemente, y por lo tanto, podemos estar hablando a lo mejor de un 20% de la población activa. ¿no? De todas formas no es el ayuntamiento quien tiene que, que crear ese, ese pues, supuesto de trabajo, ¿no? Por la menos no es competencia del ayuntamiento. Por Pero eso. Si digo, a las empresas que lo hagan. Claro, por eso digo, insisto siempre, que es el modelo de ciudad el que genera empleo. Aquí hemos hecho una, una ciudad y hemos hecho de Puerto de La Cruz una ciudad. Reconocida por su dinamización, donde la cultura vertebra todo el modelo de ciudad, donde se ha generado una sinergia de inversión pública y privada para dar garantía a esas inversiones. Esta misma mañana me reunía con una superficie comercial en la que necesita un planeamiento nuevo para la ciudad, y todo eso son muchos años de trabajo, porque hay que hablar con carreteras del Cabildo, el área de ciudad sostenible hace su parte, la Secretaría con el aspecto jurídico hace la suya, para poder concretar algo que uno lo hace pensando no solamente en una dación de un espacio que corresponda a ciertos impuestos, sino porque uno lo que piensa es en la generación de empleo que tiene esa empresa nueva en la ciudad. ¿no? Lo que has conseguido además es crear ilusión en los empresarios, ¿eh? que la gente antes estaba hasta las narices de, del Puerto de la Cruz. Eso ya vemos completamente lo contrario, la gente está ilusionada. Yo creo que es fundamental que el trabajo se entienda como un trabajo colectivo, ¿no? Eh, el alcalde, el grupo de gobierno, las formaciones políticas que estamos en la propia corporación, todos podemos tener di diversidad de opiniones en distintos aspectos, pero teniendo un modelo claro de modelo de ciudad y en un momento tan duro como fue la pandemia, sí posicionó al puerto y posicionó la marca destino y nos hemos conseguido. <laughs> no bueno, sé si se oye, los pero los bueno, futuros, esto es. Son los futuros votantes. Exacto, el saludo de los. De los más pequeños, porque estamos cerca del Tomás Iriarte, que además esta mañana también lo visitaba, porque tenemos emprendiendo acciones culturales de que tienen que ver con el baño de la cabra y con la identidad del puerto. Yo creo que precisamente esto, que ocurre así con cierta naturalidad. Digo futuros votantes de cualquier partido, ¿eh? Total, 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 total. Bueno, uno espera que no sean de mí, porque con esa edad espero ya estar eh, fuera. Sí, milagro, ¿no? Todo. Bueno, no lo sé, eh, tengo 47, no, no he calculado la edad, pero. Pero sí que eh, esta sinergia del trabajo colectivo, en el que incluso los sí. más pequeños también tienen que eh, tener esperanzas de poderse formar. ¿eh? Teníamos un encuentro ayer mismo de, de LINS, de un proyecto con Juventud, y me daba un placer escuchar a 15, 20 personas jóvenes, ir acompañado de mis concejales jóvenes, <laughs> diciéndole que en la política hay que dar una oportunidad a la gente joven, no cuando uno piense que tienen edad para estar porque la juventud está preparadísima ¿Sí? formada y que esas oportunidades tienen que llegar muy pronto porque si no lo que hacemos es exportar cerebro y exportar eh, talento fuera de nuestra tierra de nuestra ciudad y yo quiero que se me recuerde con alguien que le dio la oportunidad a la gente local también y que se las dio no solamente el ayuntamiento con un plan de empleo con un programa específico sino que se las dio la propia ciudad no y con un grupo de concejales jóvenes casi todos sí sí, sí sí yo creo que eso es una, una... Eh, ...clara intención de, de llevar en, en las listas municipales... ...a personas jóvenes totalmente formadas... ...con experiencia y incluso laboral a pesar de su juventud... Sí, sí. ...para no esperar a que esos jóvenes encuentren otras oportunidades... ...o tengan que salir fuera como en nuestra lista... ...que hay personas que han vivido fuera en Madrid o en Londres... ...y que por la oportunidad política de quedarse en su ciudad... ...se han quedado y están posponiendo pues, toda su formación y su buen hacer... En esta ciudad, ¿no? que creo que es lo más interesante para un municipio como Puerto de la Cruz. ¿no? Hablabas antes de las derechas, siempre lo nombras en, la, en las entrevistas. ¿Cómo está la derecha en esos plenos? ¿Ya están tan están tranquilos? Están bueno, es que la derecha. ¿Es una posición constructiva? destructiva? como la ves tú? Las derechas siempre tienen, y en el ámbito personal no puedo recriminar nada porque es verdad que nuestra relación es buena, es, es buena y tiene que seguir siéndola así, eso viene de ambas partes, ¿no? Yo la tuve en su momento cuando estaba en la oposición Pero con tú en la oposición eras tranquilo. las otras derechas, exacto. Siempre digo que ni judicialicé la vida política, ni hice amenazas de ningún tipo, ni gritabas en los ni plenos, ni hice ningún espectáculo de esas características, ni me fui de un pleno porque creo que haciendo una posición constructiva la ciudadanía me dio de nuevo esa confianza, una confianza que ha ido increciendo, no disminuyendo sí. a lo largo sí, sí. de los años de gestión y eso también es difícil porque gestionar también Puede ser que se descontenten sí, muchas personas sí. con la gestión y uno pierda confianza, sin embargo, en mi caso ha sido al revés. ¿no? Yo creo que la oposición hace su trabajo y yo estoy encantado con la labor de fiscalización, porque todo lo que fiscalice significa que podamos mejorar. No estoy de acuerdo con ciertas conductas a veces o con la preferencia de generar titulares o de hacerle daño a la ciudad, porque eh, cuando alguien es capaz, a lo mejor, de intentar hacer por rascar el sentido de un voto. Eh, contradecir al gobierno en alguna noticia o en algo que debe ser una alegría, hacerlo desde un ámbito de la crispación, no es bueno, no para mí, que todavía queda tanto tiempo para por que la, la gente reflexione la para elecciones, ciudad. sino por la ciudad. Y entonces siempre digo y, y solicito y pido, este último pleno así fue, tranquilo, eh, sosegado, el PP trajo una propuesta de urgencia y se la aprobó, yo creo que ese es el camino de una posición y que luego queda tanto tiempo para que la población opine que ya cuando llegue el momento tocará hacer balance de si lo hemos hecho bien o mal. De momento han pasado unas elecciones europeas y aunque Europa la gente lo ve muy lejos, hay que decir que ahí está el puerto socialista, porque volvimos a ganar las elecciones europeas en esta ciudad. ¿no? ¿Y en Canarias? En Canarias, en Tenerife, hace si hacemos balance, pero como a quien le corresponde, no se esconde en un sitio y esa hora, dos horas que pude rascar a una agenda tan apretada como ese compromiso que uno tiene institucional de intentar estar atentos en todos lados para apoyar a toda esa gente que siempre hay detrás de tanto trabajo, uno sale a defender las siglas del partido y por lo tanto uno se siente orgulloso de que esa visibilidad haya ayudado a que el Partido Socialista en el Puerto de la Cruz le haya sacado una ventaja de 900 votos a la segunda fuerza y que incluso sumando a las fuerzas derechas no, voten más fuerza que la, no sumen más que las fuerzas progresistas en el municipio, aunque hay una disminución importante en otras formaciones políticas que también necesitan o necesitamos hacer una reflexión, ¿no? Cuando hablas de, de la derecha que conforma ese pleno del Puerto de La Cruz, ¿hablas solo de, del Partido Popular o también de Coalición Canaria? Bueno, yo siempre eh, eh, es muy común hablar de las derechas porque hasta ahora Coalición Canaria ha mostrado muy poco que no pertenece a esas derechas. De momento sigue votando exactamente igual que el Partido Popular en los plenos, sigue apoyando todas y cada una de las mociones del Partido Popular y se le escucha muy poco iniciativas propias, ¿no? Yo creo que también hay que dar tiempo a que el liderazgo de Coalición Canaria eh, tiene que construirse y que cuando cambien de posición, pues cambiaré mi discurso. De momento eh, lo sigo utilizando porque no me han demostrado que realmente hay un cambio de dirección en una coalición canaria que siempre fueron los socios de gobierno naturales del Partido Popular, porque incluso cuando tuvieron la oportunidad fueron capaces de saltarse una directriz de su partido, como en el caso cuando yo gané las elecciones, que no quería pactar, pero ofrecí un pacto de respeto y de minoría y no se me dio. Y volvieron a ser alcalde, a un a, eh, concejal del Partido Popular. ¿no? Te vi en el último meeting, eh, me pareció muy potente, sobre todo cuando hablaste de la, de la fiscalía. Al final, ¿en qué quedó todo eso? Bueno, pues de momento no sabemos si el Partido Popular va a, a, a acudir a, a, a las sedes judiciales para enfrentarme. Yo eh, hice en su momento aquellas aclaraciones para decir, eh, o para exponer públicamente, que hay casos y situaciones que también podrían haberse dado. Yo. Ni hice oposición con el caso de López ni de Sandra. No lo hice cuando llegué aquí y me encontré un montón de deficiencias y de ciertas irregularidades, porque entendí que por encima de todo está la voluntad de quien ostenta cualquier cargo público en el puerto para que se habrá hecho con el interés general para salvaguardar, en este caso, una identidad como pueden ser las fiestas del municipio, con toda la crítica que se me quiera hacer y esta es una realidad. Es esa merma de recursos humanos. ...que hace tomar decisiones... ...y entre sacar una licitación del servicio de ayuda a domicilio... ...o sacar la licitación de las fiestas... ...si no tengo recursos para más... ...prefiero sacar el servicio de ayuda a domicilio... ...y entre asfaltar una calle... ...o hacer cuatro contratos menores... ...aunque sean recurrentes y sean fraccionarios... ...pues prefiero asumir... Y ...la responsabilidad... ¿eh? Del, ...del procedimiento, es verdad que se ha expuesto más públicamente que en otras administraciones, porque no todo el mundo está aplicando los reconocimientos transjudiciales de crédito o esperan a que se convierta en una obligación pendiente de aplicación de ejercicio anterior y no se llevan de forma periódica a los plenos. Yo tengo que asumir esta eh, directriz que se me da desde la propia intervención municipal y asumo también la deficiencia y la crítica como mejora. ¿no? O sea, tenemos que mejorar estos procesos de licitación, tenemos que dotar la unidad de contratación de personal. Pero estoy limitado en cuanto a la herencia que recibí en política de recursos humanos. Que si fuese otra, iría a mejor ritmo, pero es la situación que me he encontrado. ¿no? Y en ese aspecto debo bastante tranquilo. Bueno, porque yo creo que no he hecho nada que no corresponda. Es decir, si yo eh, hubiese eh, eh, otorgado un suelo público para que alguien hiciera negocio, si yo hubiese intentado. Eso significa que si sí lo hubo anteriormente. Tener... Yo no lo digo, no lo digo yo, lo digo los procedimientos que son públicos ¿no? y que al final. Por suerte, porque yo no, de verdad, Sandro, no me alegro de que a nadie la justicia, aparte de la vida política, ni la aplaudo ni la quiero. Yo creo que los juzgados están sí, para sí. casos importantes, para atender además, y que luego la mayor justicia en un político es la confianza. Si, si dentro de tres años me vuelvo a presentar y el pueblo y, y la oposición quiera saber que mi gestión es un desastre, no me la tiene que decir un juzgado. Tienen ellos que hacer su labor sí, de fiscalización, sí. visibilizarlo y ganarse la confianza de la población para cambiar los rumbos y el ritmo de la gestión municipal. Pero es que en este caso es al revés, por eso estoy tranquilo y porque creo que no debo perder el tiempo eh, eh, en este caso prestando, no, no atención que la presto, sino preocupándome por algo que no me corresponde. Porque creo, como digo, que los esfuerzos tienen que estar para gestionar la ciudad para hacer del Puerto de la Cruz una ciudad atractiva cada vez más, para que sigan viniendo inversores eh, cada día, para tener también un modelo de turismo sostenible. Aquí no se está ocupando territorio, hay un mensaje totalmente distinto que en el resto del mundo de lo que está ocurriendo, tenemos dificultad también de vivienda y otras cosas, sí. y alzando la voz en posibilidades dentro de muchos debates, como puede ser esto del turismo, en el que el turismo trajo a esta ciudad bienestar, tenemos que cuidarlo. Y tenemos que reconvertirlo para hacerlo mucho más sostenible, y en eso estamos a través de un modelo donde la cultura vuelve a vertebrar la oportunidad de, por ejemplo, dejar de llamar a los turistas turistas y hablar de visitantes y de gente que, como hemos visto en este mes, eh, con un mes de mayo que antes era el mes flojo, sí, y con el binomio y cultura mayo? y turismo, sí. mayo ha estado con un festival como Mueca sí, sí. o con pruebas deportivas como la Vuelta al Teddy o la Blue Trail, ha sido un mes excelente y junio viene exactamente igual. Pues yo creo que ese es el trabajo que debemos hacer y centrarnos todos los esfuerzos en hacer de Puerto de la Cruz, como digo, una vez más, una ciudad muy atractiva. ¿no? ¿Y en sentido contrario, cuántas veces has estado tú a punto a lo mejor de llevar a alguien a la fiscalía? Nunca, de verdad. ¿No? O sea, en, en el procedimiento, nosotros, por ejemplo, con casos muy concretos, hay algún caso judicializado que está todavía por, por llegar a, a la ciudad y que probablemente tenga una repercusión pública, eh, como ha ocurrido recientemente, que nos han... Eh, eh, haber llegado una sentencia que hemos tenido que afrontar de casi 200.000 euros por un procedimiento que empezó allá por el 2008, pero que hay una responsabilidad política en el 2009, en el 10, en el 12, en el 15 por falta de ejecución o por falta de compromiso. Pero yo no quiero pensar que nadie de los que han podido tener responsabilidad en ese expediente lo hayan hecho para favorecer a nadie, ni a un empresario, ni a un ciudadano. Lo no habrá podido hacer porque considero en aquel momento que estaba bajo la legalidad cometida ¿No y nosotros aquí pues, asumimos esa responsabilidad, como digo, con la mejor intención de seguir mejorando, pero que uno nos dio ni mago, ni tengo varita, ni, ni, ni se me conceden milagros. ¿no? Voy haciendo las cosas con toda la intención, sin parar de trabajar, de, de sol a sol y, y con un equipo detrás muy ilusionado. Que, que creo que me acompaña en, en este viaje de, de manera eh, muy fructífera para Puerto de la Cruz, ¿no? Hablando de equipo, hablando de familia, ¿cómo va la familia? Me refiero al pacto, ¿cómo va el pacto? Ah, el digo, Puerto mi familia Cruz, bien, gracias. Le dedico poco tiempo, muy muy, muy poco tiempo. Y <laughs> a decirle, como la estén viendo, van a pensar. Pues sí, es verdad, Marco no lo vemos, viene a los cumpleaños 20 minutos, no se queda. Pero vas, pero vas. Le, vas. Les regalo a, mi, a mis sobrinos eh, la tarde con tío, que es el mejor regalo que les puedo dar para dedicarles tiempo, pero pasan dos meses y se la debo y voy recuperándola. Vas acumulando. <laughs> sí, sí, pero la, la, la familia, en este caso política, la, la, el, el pacto de dos formaciones para llegar a un acuerdo, a, bueno, yo lo he titulado en estos días de que te he cogido un costipado, un resfriado, ¿no? Hay posiciones totalmente distintas que tienen que equilibrarse. Yo no soy partidario de exponer públicamente cosas que se tienen que dar en una mesa del pacto. He contestado algunas porque las apreciaciones del compañero David me obligan a contestar que esto no es un querer político, sino que la Administración tiene procedimientos y que en este caso la dificultad más sonora del pacto tiene que ver con la incorporación de créditos a este presupuesto y que eso tiene un procedimiento y que al asumir la responsabilidad en este caso de Hacienda. Económica se tomó una decisión para depurar primero los ejercicios de 2021 y de 2022 que todavía tenían créditos pendientes y que no eran incorporables, pues porque hay muchas obras que llegan tarde, los certificados de finales, porque hay procedimientos que se inician y luego hay parálisis y demás. Y bueno, esa depuración nos ha llevado a un expediente de casi dos millones de euros del que vamos a hacer uso del remanente para afrontarlo y ahora ya estamos los grupos políticos tomando acuerdos para poder hacer esa modificación de crédito que, que no solo afecta a Asamblea, sino que afecta a todo el Ayuntamiento y que por lo tanto también afecta a áreas que gestiona el Partido Socialista. Y es más, incluso ha podido afectar por deficiencias, a lo mejor incluso del presupuesto, que son más técnicas que políticas, que hemos encontrado incluso algunos de los tributos que tienen que pagarse a otras administraciones que no estaban contemplados. Por lo tanto, bueno, eh, que la gestión también es humana y, y tiene sus procedimientos y sus plazos. Entonces, yo espero que una vez que todo esto se aclare, volvamos o sea, a que tener. Porque en familia siempre hay algún pequeño conflicto, ¿quieres decir? Sí, quiero decir, bueno, pues esto, ¿no? Que alguien que no, se, no nos hemos entendido, la mesa del pacto no ha sido suficiente para aclarar ciertas circunstancias. hay cosas que se van a hablar en la mesa del pacto claro, y internamente, una... no, no en un medio concreto. Ahí estamos totalmente de acuerdo, hay una parte de la, de la, de, de, del, del pacto, del gobierno, que decidió en su momento hacer unas declaraciones es pública, ¿no? decían que a veces en respuesta a una cosa que yo dije, que la izquierda que dependía del aire, pero que a veces en ese día especialmente tenía esa sensación, porque lo que no puede tener el Partido Socialista, que es el partido mayoritario, es la sensación de estar gobernando en minoría, no puede verse solo en votos plenarios, no puede verse solo en órganos de participación y, y lamento muchas veces la falta de presencia de los compañeros en muchos actos públicos que para mí son esenciales porque nos permiten seguir teniendo esa cercanía con la población. ¿no? Entonces, bueno, yo hice esas manifestaciones, la respuesta fue exponer cosas que son propias de la mesa del pacto y en la mesa del pacto, en la que yo además no estoy presente, aunque he estado en la última para dar explicaciones de la gestión eh, técnica, y hoy hemos recibido un documento, que, con lo cual espero mañana o pasado culminar todo para que, borrón y cuenta nueva. ¿no? Una curiosidad, ¿cuántos son esas mesas, esos seguimientos de la mesa del pacto? Pues eh, no, no, no son periódicos, las convocan las partes, se eh, convocó para el presupuesto, se aceptó eh, eh, el presupuesto que se llevó a pleno y se negoció que una vez que se liquidara y se terminara todo, retomara el acuerdo previo que había con las incorporaciones remanentes y es lo que ha surgido ahora. Y, le, y, le, y, y, y es lógico que que David pueda tener o sentir la sensación de no gestión, aunque está gestionando un montón de créditos del ejercicio anterior, porque los procedimientos son muy largos. Pero bueno, lo que no es lógico a lo mejor es hacerlo público, porque eso mismo que sufre, lo sufrimos también todos en las áreas municipales. ¿no? eso no es mejor hablarlo a pie de escalera ahí, que hay una escalera bien grande en el ayuntamiento, en el despacho? No, está en la mesa del pacto para hablarla, ¿no? Yo creo que se, se ha hecho una exposición pública, pues quizás a lo mejor para, para hacer ver. Eh, que el Partido Socialista no tiene interés o tiene otros intereses, pero de verdad, si se lo hemos manifestado personalmente, que no hay ninguno. Si yo estuviera hablando con otra formación política para conformar otro gobierno, lo diría claro tranquilamente, abiertamente y no lo estoy haciendo. Si mi idea fuera gobernar en minoría o destituir a algunas personas o algo concejales de asamblea, también lo diría y lo haría. No es, es, no es el rumorando. caso, claro, por eso eso está en los rumores de la calle, como hemos conocido estos días que también hay rumores, porque ya hay manifestaciones públicas del portavoz del Partido Popular que está invitando todavía a, a conformar gobierno. Esto ya no lo ¿Partido decimos. ¿Partido y Asamblea? Sí, 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 esto ya es público porque lo ha hecho en una televisión yo también. Todo, en... Yo he escuchado de todo, yo he escuchado de todo. Lo hemos escuchado, pero es que esto ya es público porque fueron unas declaraciones en una televisión invitándolo a sentarse a conformar gobierno. Entonces yo ahí sí tengo que decir y exponer claramente que Asamblea tendrá que contestar y especialmente porque han corrido tintas en el que uno ha sido testigo durante cuatro años de los ataques, a veces incluso viscerales, del Partido Popular en contra de la figura del compañero David. Por lo, por lo tanto, yo creo que en política puede valer todo, pero no todo del todo. Es decir, hay cosas en las que cuando cambian las personas puede que las aguas la moral sean todo, distintas, eh. sí. pero cuando tú has hecho una posición basada especialmente ni siquiera en la formación, sino en la persona, eso yo sería una barrera que no me atrevería pero ni a intentar eh, pasar ¿no? o traspasar. Yo he escuchado de todo. Yo he escuchado un pacto de... Coalición Canaria, eh, Asamblea y el Partido Popular. He escuchado un pacto del PSOE con Coalición Canaria. He escuchado de todo. Bueno, te, también, fal ¿no? te, te falta escuchar el ¿Cuál? gobierno en minoría, que también ah, es una, gobierno en minoría también. una una posibilidad, ¿no? Que, que no sería el primero ni el último de intentar llegar a acuerdo con formaciones para la estabilidad del municipio teniendo minoría. Pero de verdad que no se ha dado ninguno de los casos. Yo lo que no he escuchado es PP con PSOE. Eso jamás. ...aquí en el puerto no lo he escuchado... ...eso no se ha escuchado y... ...menos pero, una vez que ocurrió con Lola Padrón y Eva Navarro... ...pero del resto... ...y no fue muy buena la experiencia... ...no por nada sino porque además eso concluyó al final... ...en que las derechas se volvieran a unir... Es ...y le hicieron a Lola una moción de censura tan injusta... ...como sí. fue la del 2008-2009 ¿no?... ...por lo tanto yo creo que, que eso... ...que las aguas volverán a su cauce... ...que seguiremos entendiéndonos y espero... Y, eh, ...que todo se aclare porque a nadie le gusta... ...pues nadar en aguas turbias ¿no?... Eh, y sobre todo porque yo sí que no quiero dedicarle ni un segundo más a nada que no tenga que ver la gestión municipal, la gestión municipal, la gestión municipal, la gestión municipal, la gente y esta ciudad, que es lo que realmente me importa, ¿no? Y quien te conoce lo sabe, está vamos, si hubiera más de 24 horas, estarías más de 24 horas en el ayuntamiento. Sí, el otro día con la, el día de la, de la Blue Trail, alguien me decía, oye, pero es verdad que te cambiaste tres veces, ¿no? Y le dije... Y le dije, sí, 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 tuve una boda, una blue trail, una entrega, una procesión de corpus, un pregón, eh, que estar en todo. reunión de gestión por la mañana con la policía local, reunión de seguridad planificada con las áreas gestoras. Es decir, yo creo que se me, me podrán decir cualquier cosa de mí, de, del modelo de ciudad, de la gestión. Eh, habrá gente a la que no le guste, porque no le tengo que gustar a todo el mundo. Pero creo que sí es evidente y notorio que no me pueden decir que no trabajaba, ocurre, que no tenía ocurre. sacrificio que no he dejado de un lado mi vida personal y familiar para dedicársela en este momento a mi ciudad, que es el, un acto voluntario que uno tiene cuando decide formar parte de, de una lista electoral, encabezarla, a hacer equipo con una ejecutiva local, con tu grupo sí. y afrontar. Creo que lo que para Puerto de la Cruz era un momento histórico, no, no, no para que a mí me aplaudan ni me pongan ninguna alfombra roja, sino porque dentro de poco tiempo podremos ver... Un hotel Tauro abriéndose, un la centro piscina. insular de deportes acuáticos, ampliaciones y renovaciones como la del Hotel Cirque en Sagmar, eh, renovaciones hoteleras como las de Martianes, inversiones públicas en nuestros espacios públicos, una ciudad cada vez más viva, generadora de empleo, de riqueza, de bienestar, atendiendo más a las familias sociales, mejores recursos, eh, servicios, mejores jardines, mejor iluminación en nuestras calles, todo lo que creo que es una realidad. Y aún así, todavía falta mucho por mejorar, que uno no se contenta, ¿no? Eh, uno cuando no ha, na eh, ha nacido entre paños calientes, todo lo es insuficiente. Y yo, que soy poco minimalista y todo siempre me parece poco, eso es un exceso de, eh, eh, personal, ¿no? Eh, en mi caso también lo aplico a la vida política. Todo me parece poco, todo me parece que es mejorable, todo me parece que es más exigente. Lo sufre también mi grupo de gobierno, que saben que también trabajan como yo y que... Me cuesta mucho dar algunos días de vacaciones y esas cosas. Tengo que ir superando ¿no? Esa, ese derecho también de, eh, que tenemos todos también al descanso, pues porque me exijo mucho y exijo mucho también. ¿no? Y lo más importante es haber generado ilusión, pero con realidades, no vendiendo humo. Sí, yo es que no hablo de grandes proyectos. Siempre dije que no quería ser un alcalde que cortara cintas, sino que emocionara a las personas, que generara una sinergia sí. de verdad, que prefiero que la gente me recuerde porque llegó a las puertas del ayuntamiento y no sabía que a lo mejor un informe de vulnerabilidad podía pararle un desahucio, porque no sabía a lo mejor que el servicio de ayuda a domicilio tiene una cuota y una posibilidad de mejora para atender a las personas mayores que están en casa, que los recursos eh, municipales y que el ámbito está para que cualquier emprendedor que quiera emprender esta ciudad le demos garantía de inversión, de que una comunicación previa es suficiente para generar nuevas viviendas en el municipio. Que bueno, tantas y tantas cosas que prefiero que esa cercanía, ese despacho que a veces parece el despacho de un médico, ¿no? Cada 15 minutos, con abierta, población, ¿no? atendiendo siempre a la gente, pues como me decía alguien el otro día me decía, he pedido cita con el técnico, me dio para no sé cuánto, he pedido cita hasta con el concejal, me dio no sé cuánto, he pedido Pero cita con el alcalde y me atendió antes. Bueno, pues eso es una oportunidad también y creo que es una de las valoraciones que más hacen que la gente siga confiando en mi persona y en el equipo, ¿no? En las siglas del PSOE, en el modelo de ciudad. En el que estamos todo el día, pues, escuchando, atendiendo, porque solamente escuchando mejoramos, ¿no? Y que no vaya a verte, tiene tu WhatsApp que además contestas al momento a todo el mundo. A veces tardas más, a veces tardas menos, pero siempre contesto, siempre. Estás Ahora ahí. mismo tengo, tengo en algunas etapas muy complicadas algunos mensajes de WhatsApp. Que el otro día ya descubrí cómo ir solo a los mensajes, porque cuando uno le da la rueda y tiene el móvil lleno constantemente, cada tres días recibe el aviso de que hay que borrar y borrar, y por miedo a no borrar algún mensaje de Instagram de Messi y demás, tengo el móvil muy, muy, muy petado. Pero es verdad que cuando llego a mi casa como anoche, después de otra entrevista a última hora, después de estar eh, reunido en el ayuntamiento hasta las 9 y llegar a casa a las 11, también le dediqué media hora, ya directamente en la cama, a ver WhatsApp de todo el día, que no había tenido la oportunidad de contestar y apuntarse a la tarea, ¿no? De, Oye, te escribe alguien para una ayuda de emergencia, voy a ver el expediente. Oye, me escribe alguien para un expediente de urbanismo que está pendiente de informar el uso para que abra una nueva tienda en el puerto. Oye, que hay alguien que simplemente le quitamos los contenedores de la calle y que está preocupado ahora porque una persona mayor no puede. Pero o sea, para eso después están también los concejales. Por supuesto. Técnico. Pero la gente es verdad que recurre mucho claro, al alcalde y yo alcalde. no quiero ser un alcalde, que evidentemente tengo competencias delegadas. Sí. Y si no sería imposible porque ellos hacen el 90% del trabajo. Que ese 10% que le pertenece a la alcaldía siga siendo una cercanía, una alcaldía cercana y un alcalde que atienda a su gente. ¿no? Un mensaje para tu gente, la gente del Puerto de La Cruz. ¿Qué les tienes que decir ahora que te está viendo todo el puerto? Bueno, pues de nuevo, una vez más, gracias. ¿no? Es una entrevista que ha hecho un periplo por todas las acciones municipales, por toda la oportunidad. Estamos viviendo un momento único. Yo voy a seguir pidiendo que se sigan sumando a este modelo de Puerto de La Cruz, que sigan confiando en esta sinergia que se ha creado colectiva entre el sector empresarial, la propia institución, los medios de comunicación, todo el mundo habla del Puerto de La Cruz en positivo, esto tiene una consecuencia clara, que es mejorar las vidas de todos, mejorar la ciudad y nuestro entorno, pero sobre todo mejorar nuestras vidas, que creo que es lo más importante. Y si alguien esta entrevista puede decir, "Oye, es que bien", y le dan ganas o interés de Invertir en el puerto, eh, cual, eh, de, de emprender cualquier acción, sea de ámbito social, solidaria, por nuestra gente, bienvenido sea. Y especialmente a todos los portuenses, una vez más, muchísimas gracias por la confianza. Acaba de terminar estas elecciones europeas y solo puedo dar las gracias, las gracias, porque incluso hay mayor confianza que la que hubo ahora en nuestras eh, eh, citas electorales parecidas en muchas mesas que no son siempre mesas muy afines al Partido Socialista Obrero Español y por lo tanto aumentar esa confianza siempre es el mayor placer que uno tiene cuando dedica su vida a la política. ¿no? Así que muchísimas gracias y les esperamos porque estamos en un momento en el que empieza el sprint para esa seña de identidad de la que yo me siento muy orgulloso por mucho que me digan, que son las grandes fiestas de julio, aunque queda primero San Juan, el baño de cabras, etcétera, que vamos a poder disfrutar en familia. ¿no?